estoy de acuerdo con usted. Saludos, doctor. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿En qué puedo servirle? Bien, mire, lo de Ana Karina. Ah, sí, que ella está en sala de parto ahora mismo. Sí. Tengo a Ana Karina en sala de parto. Sí, claro. Sí. ¿Y entonces cómo va todo? ¿Todo va bien? Todo va bien hasta ahora. Lo único que debe esperarse unos minuticos porque ya está casi a dar a luz. Así que si usted me espera aquí mismo, yo le digo inmediatamente la información. Sí, porque yo soy el padre de la casa. Ah, ya, usted es el padre. Sí. ¿Cómo usted se llama? Pajuato. Pajuato. Pajuato Pérez. Claro, Pajuato, yo he hablado de usted. Sí, claro, sí. Que lo conozco, Pajuato. Sí, sí. No, no, pues entonces espéreme ahí unos minuticos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, perfecto. Saludos, buenas tardes. Saludos. ¿Cómo está, doctor? Hola, hola, ¿cómo se siente? Yo vengo por Ana Karina, yo soy el padre del niño. ¿Ana Karina? Sí. Mire, Ana Karina ahora mismo está en parto, en este momento, si usted me espera unos minuticos para yo entonces darle mejor información. Ay, mire, y mire qué coincidencia, mi madre, llamada María, cumpleaños hoy y nació el niño mío hoy. ¡Qué increíble, increíble! Sí, señor Pajuato, ¿cómo está usted? ¡Oh, cómo está! ¡Ah, ah, no, sí, bien, sí, bien, sí, wow, tiene muchas cosas en común. Sí, 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 claro. Saludos. Pajuato, ¿cómo se siente? Hola, hola, ¿cómo le va? Chihuahua, ¿y usted? Todo bien, todo bien, manito. Doctor, ¿cómo se ¿cómo siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Echa el para acá, por favor. Exacto. Dígame ahora, señor, dígame. Vengo por el niño de Ana Karina, que es mío. Entonces, yo soy el papá. ¿Usted es papá del niño de Ana Karina? Ay, gran poder de Dios. Mire, ella, yo la tengo en sala de parto ahora mismo. Si ustedes me esperan los tres pero aquí. ¿Está todo bien? Está todo bien. Ah, okay, está perfecto, todo bien. De hecho, voy a ir para darle mejor información a ustedes. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. No problema. Ay, yo te felicito. Te felicito. Ay, felicidades, manito. Felicidades. Ojalá que todo salga bien. Sí, de verdad que sí. Porque un niño es un niño. Todo un éxito. Todo un éxito la operación. Y debo felicitarlo. No sé cómo decirlo, pero felicidades, porque ella dio a luz quintillizo. ¿Quintillizo? Sí, tienen 5 hijos y ustedes saben que este tipo de parto cuesta medio millón de pesos. ¿Cuánto? Medio millón de pesos. Vengo ahora, doctor. Espera un momento, para que nos entendamos bien, espérate. ¿Cuánto fue que usted dijo? Medio millón. Pero, Dios mío. Doctor, pero usted vio eso. Sí, yo me sorprendí, ellos se mandaron huyendo todito. Pero es verdad que son irresponsables. Desde que usted le dijo que eran 500 mil pesos, se fueron corriendo. Eso es cierto. Corriendo por no pagar algo, su deuda, que es su niño. Eso da vergüenza. Es increíble, corriendo como gallina. ¿Cuántos son? Medio millón de pesos. Doctor, nos vemos. Un momentico. Entonces, ¿usted se va ahí también? Dice, no, pero caminando yo no le corro a nadie.